ciudad antigua y moderna a la vez. Es difícil proteger a las ciudades del paso del tiempo. Hernán, ¿y hace cuánto tiempo que trabajas en este museo? Hace 18 años desde su fundación. ¿Y qué sensación sentiste cuando cachaste que esa fábrica de cerveza la podías transformar en un museo de arte contemporáneo? O sea, me imagino que debe haber sido un momento muy... Fue una sensación muy potente, fuerte, muy emocionante. Porque de verdad no era como está hoy día. Está todo mojado. No, me imagino todo el abandonado, trabajo. Abandonado, claro. Pero fue un gran desafío. Qué buen emplazamiento tiene este edificio. Qué buen tino. No, es verdad, es privilegiado. El lugar, el espacio, además la historia. Estamos emplazados frente a la ciudad de Valdivia, en la parte más tradicional. Este lugar, bueno, es la Isla Teja. Antiguamente estaba, como te digo, la cervecería y la ciudad siempre ha estado allá. Pero ahora, a través de la cultura, hemos cambiado también, hemos hecho un nuevo polo de desarrollo a través del arte. Hola Hernán, Claudia. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿y tú? Tanto gusto. Igualmente. Bien. Pascuala. Hola, Pascuala. Claudia Castillo. Pascuala Vaca. ¿Todo bien? Sí. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo tienes este taller? 15 años. Es que lo que pasa es que después de Santiago, yo hace, bueno, un par de años, hace unos 18 años exactamente, vuelvo, como quien dice, a Valdivia. Como soy valdiviano y como soy de provincia, cuando venía a ver a mi familia, eran los pocos momentos o días que venía y ahí me daba cuenta que realmente el país era muy, muy centralizado y lo sigue siendo. Y ahora, por ejemplo, me estoy fijando en los que tenemos acá, hay como mucha utilización del camuflaje. ¿Eso es como algo nuevo o lo empezaste a ocupar en algún momento por alguna razón? Bueno, no es tan nuevo. En realidad el camuflaje viene de mi trabajo, de una serie posterior al paisaje urbano, que se llamó Escenas de Casa. Y en ese momento, recuerdo, tenía mi taller en Santiago y estaba el conflicto Las Malvinas y sobre eso nació el camuflaje. Hernán, entonces cuando abandonas Santiago, también en tu obra se empieza como a abandonar la temática de la urbe y se empieza como a entrar en la naturaleza, en el mundo de los pájaros. La naturaleza siempre estuvo desde mi infancia, pero nunca la vi como obra. Y lo que me motivó fue justamente recorriendo la costa y los ríos. Esta ciudad tiene muchos ríos, aparte el más importante que el Calle Calle. Y eso me realmente no lo había observado como ahora último. Y gracias a eso yo llegué a esta serie de pájaros enjaulados. ¿Y qué pájaro es este? Este es un guairao. Y tiene su reflejo también, ¿no? ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que este trabajo, bueno, fue un desplazamiento de lo bidimensional al tridimensional a través de esta jaula metafórica, contemporánea. Además son pájaros salvajes, no pueden ser domesticados. Y la idea mía en esta tecnología, sobre todo con este material, que es muy contemporáneo, traté de incluir esta reflexión con la naturaleza. El río Valdiviano, qué bonito. Mira, hay un aguilucho. Todas las especies de pájaros que conviven acá. Es de la familia de los aguiluchos, en realidad las águilas de un tiuque. Uh-huh. ¿Qué es lo que más? Gaviotas. Pelícano. ¿Qué más hay? Pelícano. Pato. Hay como unos patos negros. Ahí están todas tus aves, pero libres, ¿cierto? Cierto. Sí. No es como un ojo chico grande. Yo los ocupo estos para ponerlos en una botella con aceite de oliva. La percepción que tenemos de que todo está estático y que todo se mueve alrededor de nosotros, aquí se demuestra que está la Tierra en movimiento a partir del péndulo de Foucault, que va generando esa oscilación
y que antes se encontraba al interior del edificio del Centro de Estudios Científicos y que a partir del terremoto se genera este espacio. Que lo hayan puesto. Hace poco que está aquí afuera. Y este espacio, que es la costanera de la ciencia, también persigue un poco ese objetivo de acercar el mundo científico a la comunidad. Mezclan las construcciones con este paisaje que en el fondo es como estamos ahí en la actualidad y en la naturaleza también como tan mezclado. Sí, ¿eh? Parece que a Valdivia no hubiese que hacerle nada más, dejarla así como está. Es una ciudad que primero me impresionó precisamente por lo que estábamos viendo, la cantidad de verdes que se pueden observar. La gradación de verde es impresionante porque es una ciudad que es siempre verde. Mm. Es un humedal. Te vas dando cuenta que es un poco prehistórico el clima que todavía permanece en esta parte del planeta. Uno de los grandes crisis que tuvo precisamente el río Cruces fue para la apertura de la planta de celulosa Arauco, ¿verdad? Que por todo un manejo de residuos que vinieron a parar al río, lo más sensible que se pudo apreciar fue la desaparición de los cisnes. Y no solamente la desaparición, sino que la muerte de los cisnes que flotaban en el río, que fue muy impactante porque sí. La naturaleza, la fauna, la flora, el río es un río vivo. ¿Verdad? En ese sentido, lo sagrado que tiene el río es que nosotros pasamos, 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 pero el río subsiste. Y en ese sentido nos sobrevive. ¿Y tú vives en Niebla? Yo vivo en San Ignacio, que es una localidad un poco más hacia la costa, por Niebla. Hacia el norte empieza a haber una mezcla entre playa y campo, que a mí personalmente me agrada mucho y fue una opción de vida, de lugar de vivir, de cómo los artistas hemos tenido que mirar precisamente hacia los lugares que están hoy día están siendo colapsados por distintos problemas medioambientales, políticos, también económicos. Claudia antes vivía en Santiago. Dice que se vino a Valdivia buscando el verde. Como artista le interesaba descubrir todas sus gamas. Cuando uno viaja buscando algo, encuentra lo que buscaba y muchas otras cosas. Aquí, en este paisaje, existe además su reflejo. Todo lo que existe en Valdivia existe además en su reflejo, en el agua. Aquí el verde se refleja en el agua y también en la gente. Mariana vive en Quita Calzón. Ella vino buscando registrar el precioso patrimonio de este territorio y se quedó en este lugar. Perricho. ¡Hola! ¡Lindo! ¡Hola! ¡Maika! ¡Maika! ¡Ya! ¿Tú eres Mariana? Sí, hola.
¿Qué tal? Yo soy Pascual. Hola. Bienvenida. Pasa. Muchas gracias. Y estos perritos. Ya, Chico, Cala. Vengan, vamos. Chico. Muchas gracias por recibirme en tu casa. Qué bonito. ¿Tú hace cuánto tiempo que vives acá? Más de 35 años. ¿En esta casa? En esta casa, en este lugar. Llegué a Chile y el próximo día tomé ese tren que pasa por ahí enfrente, que ya no corre. Vivíamos en Nueva México con una vida como bien de hippie, los años 70, y esto era como una buena alternativa. Uh-huh. Venir acá y poder trabajar y hacer la obra que uno quería hacer en creación, pero también vivir en el campo, participar de la lechería, tener huerta, tener un bosque al lado. Yo administraba un bosque nativo, así que en un momento me empecé a meter mucho con lo que era recolectar semillas para poder replantar con bosque nativo. Entonces me empecé visualmente a interesar por lo que era eso. Al final se desarrolló un trabajo que se llama La Selva Fría, que es mi interpretación de lo que es el bosque nativo en el sur de Chile. Y tú hiciste mucho trabajo también en el sur, ¿cierto? En Chiloé, con la santería, con las iglesias, con los santos y todo. Formulé un proyecto que terminó en este que se llama Adoremos, que es sobre la fiesta religiosa en Chiloé. Hay un poco de santería, hay un poco de arquitectura y la celebración, las carreras, la chilena. O sea, en el fondo, todo el sincretismo que hay como con la cultura chilota originaria con el cristianismo y también la mezcla como de cosas como indígenas que quedan, sí, ¿no es cierto? Sí, pero estas no son representaciones de algo. La gente adora, este se llama Adoremos, los santos. Los santos para ellos son los poderosos, ellos sí. Los llaman los poderosos. Entonces, no es que ellos estén representando algo más allá, ellos veneran a estas imágenes. Aparte del trabajo que has hecho tú como fotógrafa, has hecho un trabajo de recopilación de otros fotógrafos, ¿no es cierto? Sí, es que históricamente hubieron muy, muy buenos fotógrafos acá en el sur de Chile y registraron todo lo que se hacía en torno al río, porque bueno, la mayoría de la gente que vino como colono se situaron al borde del río por la cuestión del comercio, eran los caminos de la época. ¿Cómo se llamaban estos fotógrafos que tú investigaste? Uno es Falk y el otro es Rodolfo Knittel. Y posteriormente había otro en Río Bueno que se llama Sandoval. Pero lo interesante, por ejemplo, de los Falk, que ya en 1850 uno puede ver cómo era la ciudad de Valdivia, con los cáter, con los barcos a vela, con las cosas que venían de la isla alrededor, de otras partes del río. La curtiembre era muy importante, la cervecería, la fabricación de cecina. Los colonos trasladaron a Valdivia la misma vida que llevaban en sus países de origen. Como esta casa de la familia Kunzmann. La casa Schuller, que se trasladó de frente del río, 3 kilómetros de acá. Y lo interesante es que se sacó pieza por pieza, eran 80.000 piezas. ¡Oh, qué increíble! Y se armó totalmente la misma casa, tabla por tabla. Y bueno, ahora es el Museo Armando Filippi, Rodolfo Armando Filippi. Él es Enrico Folkman. Ellos seguramente son dos hijos de los primeros colonos que llegaron en 1850, los alemanes. Y o sea que son nacidos en Chile. Sí,
Él era contador, pero más que nada era un gran, gran fotógrafo. Y salían a explorar fines de semana, iban a los volcanes, llevaban sus cámaras. Y gracias a eso tenemos un muy, muy buen registro de todo lo que era Valdivia a fin del siglo XIX. Y una de las cosas que dijo Darwin cuando pasó por Valdivia le llamó la atención que de los manzanos y también de las pulgas. Y yo todavía sigue, me picaron a mí. Mira esos techos rojos allá. ¿Y ese es otro museo? Esa es la casa de uno de los primeros empresarios valdivianos, Carl Alvanter. Aquí tenían la cervecería y ahí alberga mucho, mucho de los objetos de la colonización. ¿Qué habrán pensado los originarios que recibieron primero el acoso de los conquistadores españoles y luego estos colonos científicos como Filippi o Darwin? Y bueno, tú decías algo que tenía como 8 hijos. 8 hijos, sí. O sea, eso yo leí que tenía 8 hijos y para eso necesitaba esta casa tan grande. Mira, aquí tomaban el tecito. Oh. Y la música. Podemos ver algunos de los muebles, algunas de las cosas que trajeron ellos, porque se traían las cocinas, leña, pero también sus herramientas. Deben haber revolucionado la moda, ¿no? Con los sí. trajes traídos sí. y todo eso, mira, los braseros, los muebles. Pero como habían buenos artesanos y habían excelente madera nativa, entonces se crió una industria del este tipo de mueble en Chile, en realidad. ¡Qué lindo! ¿Te acuerdas que, sí, me preguntaba sobre el puente. Bueno, antes no existía el puente, entonces imagínate, esta como la llegada a tu casa. Claro, aquí llegaban los barcos y ahí la gente sí, subía. Aparte sí. que es muy poco el espacio, o sea, no era algo tan como difícil de cruzar. Debe haber sido increíble en la época colonial este lugar. Y todas estas construcciones que hay ahora, ¿fueron como demolición tras demolición de casas antiguas o el terremoto afectó mucho y se desarmó todo? Bueno, antes de eso, tanto los desastres naturales como provocados por el hombre, porque hubieron muchas inundaciones, pero el gran incendio de 1909 es lo que arrasó con cuadras y cuadras de la parte céntrica y hasta llegar al río de Valdivia. O sea que Valdivia es una ciudad marcada por las catástrofes. Sí, pero cada vez se renueva. Durante años, esta fue una imagen que se instaló en la retina del mundo. El 21 de mayo de 1960, el país celebraba como todos los años un nuevo aniversario de la Batalla de Iquique. Cuando se produce el sismo más grande del que se tenga conciencia, el terremoto de Valdivia. Estas imágenes llaman a la memoria, sobre todo en un país como Chile, donde siempre se ha tratado de escabullir la memoria. Cuando llegaste hasta Horizonte, ¿qué fue el primer impacto, lo primero que te nació hacer con este lugar? Mira, lo primero que hice fue instalarme con un pupitre y una silla adentro en la playa y lo titulé simplemente La lección del mar. O sea, yo vine cuando dije aquí hay un montón de cosas por aprender, un montón de situaciones que se pueden generar a partir de este paisaje, de esta nimiedad en lo que se convierte el ser humano cuando te enfrentas a un paisaje como este. Hubo un verano, por ejemplo, en que aparecieron muchos pececillos pequeños muertos y fue el mismo verano del terremoto.
y estaban apareciendo pececillos, llegaban, varaban acá, se desorientaban. Entonces todas esas son señales. Son señas, claro. Que como que artista vamos recogiendo, hay que aprender a identificar. Hay que aprender a identificar. Sí. ¿Quién puede relatar cuál ha sido el trabajo que hemos estado desarrollando? A ver, allá atrás, cuéntenos su nombre. ¿Jorge? ¿Sí? ¿Ávila? ¿Ávila? ¿Sí? Ese es mi nombre. Sí. Y ahora acerca del trabajo, ¿qué nos puede contar? Que estamos trabajando haciendo un tallado. ¿Un tallado? Muy de, bien. De un mapa. ¿Qué tramo hemos abarcado con el mapa? ¿Desde dónde empezamos a trabajar en el mapa? ¿Quién se acuerda? Punta Brava. Punta Brava, muy bien. Empieza en Punta Brava. Y termina en Curiñanco. ¿Qué ubicamos entre Punta Brava y Curiñanco, chicos? Las casas de todos los niños de esta escuela. ¿Con quiénes? A ver, ¿con quiénes hicimos ese trabajo? Con los estudiantes de la Universidad Austral. ¿Con los estudiantes de la Universidad Austral? ¿De qué carrera de la universidad? De artes visuales. De artes visuales. Pascual, este es el laboratorio de investigación escultórica. Aquí los alumnos trabajan en el taller de escultura. Es un curso de primer año. Son los jóvenes que están trabajando en Playa Rosada. La Clara me contó que estuvieron trabajando con los niños ustedes de Playa Rosada. De Playa Rosada, y nosotros sí. Estuvimos con ella. Fue lindo como nosotros entramos en su mundo y los acompañamos a que nos ayuden a hacer el tema de la roca. De registrar el territorio, ¿cachai? De la calle, que el camino está ahí, como lo pueden ver en los clavos de la pared, que acá nosotros montamos el mapa. Entonces, ahora que ya estamos como en el trabajo mismo, haciendo el tallado, están súper contentos. O sea, yo los vi y me hubiera gustado a mí que cuando yo hubiera sido más pequeña, niños de la universidad hayan ido a que nosotros también hagamos eso.